Espacio a Tierra. Bienvenido a Espacio a Tierra. Soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. La NASA actualizó las tareas de los astronautas, hizo nuevas demostraciones de ciencia y tecnología y estudió una ola de calor. El jueves 16 de junio del 2022, la NASA anunció que dos astronautas pilotos de prueba tienen programado viajar a bordo de la misión de prueba de vuelo de Boeing a la Estación Espacial Internacional, donde vivirán y trabajarán por unas 2 semanas. El comandante Barry Butch Wilmore, quien había sido asignado por la NASA para la primera tripulación de octubre del 2020, se unirá a la astronauta de la NASA Sonny Williams, quien será la piloto. Williams sirvió anteriormente como la piloto de respaldo para la prueba de vuelo, mientras era asignada como comandante de la misión Boeing Starliner 1 de la NASA, la primera misión que tendrá Starliner después de su certificación. Como piloto de prueba de vuelo de tripulación, Williams toma el lugar de la astronauta de la NASA, Nicole Mann, asignada originalmente a la misión del 2018. La NASA reasignó a Mann a la misión Crew 5 de SpaceX del 2021. Los calurosos días de verano llegaron al hemisferio norte y la NASA monitorea el calor desde el espacio. El experimento de estudio del ecosistema por radiometría térmica desde la Estación Espacial, o EcoStress, registró temperaturas rompe récords durante junio del 2022. Construido y operado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, EcoStress mide la temperatura del suelo, la cual es más caliente que la temperatura del aire durante el día. Su misión principal es identificar umbrales de uso de agua y estrés hídrico de las plantas, dando una perspectiva sobre su capacidad de adaptación al calentamiento del clima. Sin embargo, EcoStress también es útil para documentar otros fenómenos relacionados con el clima, como los patrones de absorción y retención del calor. Sus imágenes de alta resolución con píxeles de 70 por 38 metros de tamaño son una herramienta poderosa para entender nuestro medio ambiente. En esta ocasión, contestamos a la pregunta, ¿tienen internet inalámbrico los astronautas en el espacio? Los tripulantes de la Expedición 67 participaron en una sesión de balistocardiograma mientras usaban la camisa SmartX 2. El balistocardiograma estudia el movimiento del cuerpo en relación con el bombeo de sangre del corazón. La red de comunicación inalámbrica Wireless Compose 2 busca proveer una infraestructura de red inalámbrica flexible y adaptable para llevar a cabo y ejecutar experimentos inalámbricos de baja potencia y peso en la Estación Espacial Internacional. Para esta demostración, Wireless Compose 2 opera varios experimentos, incluyendo un experimento para estudiar el impacto del ambiente espacial en el sistema cardiovascular. Esto es el Espacio a Tierra de esta ocasión. Para obtener más información en español sobre la Estación Espacial y otras historias, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov.